Más pele. Los chilitos. ¿Estoy patona o qué? A ver, ¿sabes qué talla soy yo? ¡Oh! Right. Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos y hoy estoy con... Daniel Ríos, su esposo. Ellos no saben. El día de hoy quise hacerlo más interesante. Hice unas pequeñas compras de Temu. Y bueno, esto es lo que yo ordené para la casa, para aquí. No, ya ni me acuerdo, ya tiene como una semana ahí esto ahí. Entonces no sé qué es. Y dije, se me hace más interesante que Daniel, mi vecino, reaccione a las burradas que compré en Temu. ¿Listas? Vamos a comentar. ¿Qué es lo primero que me... Yo quiero sacar las cosas, acuérdate. ¿Un colador o cómo se llama? Dorado. Me estoy tratando de reemplazar cosas que tenía viejitas, como no tan bonitas. ¿Está chueco? ¿Está chueco? Oh, sí. Oh, ya lo enderecé. Un para los frijoles, para la fruta, no sé. Creo que mucho tiempo para la cocina. Oh, nice. No me digas que es un tostador. No. ¿Qué es? Es para poner los Kleenex. ¿O para qué? Yo. A ver. Parece un tostador. Ahí se meten los Kleenex. Como eso. Y deben de salida, ya le puso un pedo. Si sí parece un tostador. Pues está nice. Yo creo que todo es dorado. Una cuchara para la nieve. ¿No comemos nieve? No, sí. Sí, es a... Creo que ya tengo una, pero no estoy segura. Bueno, creo que me gusta más la que teníamos. ¿Esta es la que tenemos? ¿Estamos ahorita, no? Sí. Sí, se ve muy chafa. Chingo de vasos para el café. Me gusta hacer bebidas. No, sí, la tapadera. Y ahí las compré. Un peine para los pelos. Es que saben que el otro día les decía que en esta casa desaparecen las ligas, los cepillos. Ay, los cepillos que todo desaparece. Ligas al pelo, calcetines. Y no es como que lo más suave. Ya se chocó eso, Dani. ¿Una lonchera? Sí. ¿A la escuela de Dani? A la escuela, ajá. Dice LOL. Cosita. Y Danielito la vio y me preguntó. No sé si le agarré una a Danielito también de niño. Pero definitivamente sí. Si no le compré, necesito. Porque a veces que van a los... ¿Cómo se llaman las excursiones o paseos que dan en la escuela? Llevan su lonche siempre. Hasta ahorita vamos bien. A excepción. Un peine. Ay, oigan, qué vergüenza, creo que todo va a ser dorado. Si no me equivoco, de eso sí estoy segura que va a haber como más de 5 cepillos o peines en este. En esto. Unas pantuflas, las veo chiquitas. Son para Daily. Para Daily. A ver. Son. Las chiquitas. ¿Estoy patona o qué? A ver, ¿sabes qué talla soy yo? 23. ¿No sabes? No. Soy 7 y medio, 8. A ver, ¿de qué talla de zapato eres? ¿De 6 ya? ¿5? Es 1. A ver, Danielito. ¿Qué es 6? Tampoco. También está de él. ¿Y a ver, yo qué soy? ¿Tu hombre? Ese es para un atomizador para echarle agua y peinar. Como para los niños, ¿no? Uh-huh. Está bonito. Tengo uno blanco. Miren. Y también este Temu. No me van a decir que se ve mucho más bonito el dorado.
No, soy como más claro. Este no sé por qué lo tengo ahí. ¿Qué nos pillamos para el Edén? Una bata. Una bata. Una bata. Cuando se bañe, tiene orejitas. Les quise buscar en otros lados. No había. Se pone la mía. Tijeras. ¿Tijeras? Nunca habíamos tenido tantas tijeras como en esta casa. ¿No manches, son iguales? No, no son iguales. Estas ya las teníamos, pero estas las compré en Amazon. Oh, sí, están bien, pero estas están más bien. Nunca habíamos tenido tantas tijeras como... ¡Ay! ¿Qué? Es una blusa para mí. Son de esas que usan como para ir al Pilates. Yo no voy al Pilates, yo no me estoy acá. ¿Qué es Pilates? Como un ejercicio que haces. Bueno. ¡Oh! Right. ¿Verdad que todo se necesita? Estas son como cucharitas que tienen una medida, ¿o qué son? Sí, son medidas. ¿Onzas o qué mide esto? No traía algo para meterse. Son como chiquitas cucharitas. Como para cuando cocina. De madera. Una cucharada de 500. Miren, y este era como un set. Esta es la cuchara. La cuchara. Este es a... un cup, una taza, un tablespoon. Aquí en la patita dice, uh-huh. Esta es un cuarto de taza y, o 1.25 mililitros. Es que tenía esta, que compré en Amazon en un set, pero ¿a poco no está más bonito esto? Mira. Y estas, si no las uso aquí, me las voy a llevar para Wichita, como allá ocupo todo el doble. Como lo que no voy a decir aquí, lo llevo para allá, ¿no? Un chingo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas de estas. Desde la más grande, y esta es la más chiquita. Estas eran las que tenía y las voy a reemplazar con estas. Traen como un hoyo aquí y las puedes como meter todas, o no. ¿Qué se van a tomar? No, ¿verdad? ¿Es un matamoscas? ¡Sí! Nunca había visto un matamoscas de cuero. Este está es cuero. Bonito. Es cuero con agujeritos. Y el mango es de madera. ¿A poco no está bien bonito? Como sí. Caro. ¡Ay! Yo creo que ese es primo de ese. Como un aquí bol. Adentro tiene medidas. ¿Oh, sí? Sí, dice 300 mililitros, 600, 900 y 1200 hasta arriba. Está chido. Nice. Y brilla bien chido, parece oro. Peines, más peines. Color oro. Pero eso no termina ahí. Mira esto. Pillo de dientes, no. Es para ti. Oh, está pesado, es como... Es plástico, pero... Todo va... Oh, my goodness. Me equivoqué. Una como escobetita, como para lavar... Está dura, de aquí, las cerdas. Madera. Y esa es para lavar cerdos. ¿Para lavar qué? Para traer los lomos. ¿O para qué? Sí, para los tres. Este es para los tres. Este es para los tres. Para nosotros. Oh, no está tan duro, está suave. Oh, sí. Como para rascarme más bien. Miren, que me he equivocado. Yo no tenía las dos en mi carrito y compré las dos. No, pues esa es mejor. Para Wichita, ¿verdad? ¿Cuál es la más bonita? Oiga bien esto para colgar esto. Oh,
estas son básicamente lo mismo, pero en solamente oro. ¿Y qué más? Y estas son las cucharitas. Yo creo que me llevo estas y aquellas las regalan. Están más prácticas estas porque vienen ya en su argolla. O sea, ¿y qué? No puedo quitarle la argolla a este y meter esas, ¿eh? No creo que está mucho bien. Oh, wow. ¿Este es franela o qué? Sí, es como trapitos para limpiar. Sí, se arranca. Son como servilletas, se arrancan. Y las puedes tirar. Creo que cuesta como $4 o $5 el paquete. Es un rollo. ¿Cuántas traerán? No sé si hay. Miren este, pero está grueso, está grande. Pues están delgaditos. ¿Y se pueden lavar o se pueden lavar? Duro. Pero están bien, ¿no? Como para secarte la cara. Para eso me gusta. Más peines. Todo es madera, oro o color rosa. Y más peines. ¿Cuántos dije que venían? Un juego de peines de madera. Igual quiero que no tenga pretexto, porque hay veces que no encuentro los médicos cepillos. Estos sí son de plástico. Y eso que estos se despelucan. O estos son ganchitos para colgar cosas. No sé. ¿Pegan o qué? Sí, yo creo. No. Con esta cosa. No, sí, aquí trae un como adhesivo, pero pues, depende de qué tanto peso le vas a colgar, no va a aguantar a lo mejor. Tu peine. En madera también. Está bonito. ¡Trapeadores! Oh, no, voy a comprarles a todos de estos. Y que se los pongan en la casa. Son pantuflas, pero abajo tienen como si fuera un trapeador. Sí. ¿Y si son para darle así un piso? Sí, como para que vayas recogiendo. Está chido, para mantener el piso limpio. Pero nomás te lo vas a poner o todo el día vas a andar con eso. No, como cuando en vez de traer pantuflas, te puedes poner estas y ves que a veces cuando andas en puro calcetín. ¡Uy, se les quita! Oh. ¿Se les quita esto para lavarlo? Puedes comprarlo más si quieres. Tiene velcro también. Y se le pega. Oh, nomás compré una para ver cómo era. Y voy a ver si hay chiquitos para los chiquillos. Para que todo el día extraigan sus. ¿Se llama? ¿O qué es? ¿Para dormir? Sí, pero creo que es para Dailin. ¿9? Uh-huh. Es para Dailin que quería una. Como. Como las mías. Uh-huh. Ahorita que entre ya se va a querer poner eso. Estos son broches para el pelo. Oh, también grandes. Como cuando me estoy maquillando. Así. Tan chidos, ¿verdad? O como cuando les cortan el pelo, ¿no les ponen de esos? Sí. Sí, ¿verdad? Se llaman. No sé. Pero qué cocodrilo. Y estos son estropajos. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estropajos, pero están como naturales. Tienen como unas. Tienen como las hierbas ahí. Las hierbas. Palitos secos. A ver, a ver, a ver. Va a parar de grabar de repente. ¿Sí ves? Esto es como normal y ya el de atrás. Aparte que están bonitas, no siento que van a picar la mano. Oh my goodness, qué más encargué. Esto es lo que queda de la siguiente caja. ¿Te ayudo o te dejo? Experimento. ¿Te ayudo? Oh, ya sé qué. Yo ya sé que. Pero unos vasos muy bonitos. Miren cómo vienen, o sea, no se vienen de China, de. Pero. Venían bien protegidos el. ¿Sí ven qué hermosos? Ajá. Están bien bonitos. Sí.
como se están usando así como raritos. Venían estos portavasos y luego cerraba así y con tape. Y luego aparte en la caja. Una para el frijol. Para el arroz, para los frijoles. O para los hielos, como hay veces que pues tiene uno fiesta y... Oh, sí, para la voy a meter ahí a los hielos. Es de fierro, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿esto te falta? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Muy bien. ¿Está nice? Son palas para la cocina, de madera, todo. ¿Esta también para los hielos, no? No, para agarrar. ¿Sabes que el otro día alguien me preguntó, tú o mi papá, que si no tenía una palita de madera para darle vuelta a la cazuela? Y yo busqué y no encontré de madera. Sí, de todas las de madera que tenía. Que tenía. ¡Oh, sí está bonita! Juego, como vienen todas en un set, pero están bien bonitas, diría que es Temu, ¿verdad? Hoy se está padre, ¿es tipa? Oh, sí, parece madera. A ver, señor, el otro paquete. ¿Qué? A ver, adivina, ¿qué? Antes de ver, ¿qué crees? No, que pues más cosas para la cocina del profesor. Más peles. Hijo de su. Mira los pinche paquetes de peine. Ay, no puede ser. ¿Y además? ¿Por qué? No sé. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, son 6 peines aquí. De todos los tipos, del grande, de estos, del chiquito. ¿Por qué compré tantos peines? Es que o sea, somos tres mujeres bien greñudas aquí en esta casa. Este está bonito. Este para la bolsa. ¿Crees que te vas a encontrar otro peine aquí? Estos son más trapos. O trapos para la cocina. Para anelitas más macizos. Estos sí se lavan bien. Y me gusta el color. Y esto siempre está bien. Esto también es para el pelo. Sí. Son mariposas, ¿cómo? Es mariposa. ¿Como para ti, quiero? Sí, para la bebé. Son brochecitos. De estos, ¿cómo se llamaban? Piojitos, ¿no? Le quiero hacer chonguitos así a la bebé. Otro peine. ¿Por qué vienen? ¿Llevan 5 o qué? ¿Cómo vas? ¿Con qué? Oh, eso es para la miel. ¿La miel? Ajá. ¿Sí has visto? No, pero tiene la tapadera con... La cosita de la miel. No sé para qué lo vas a hacer, así como, ¿verdad? ¡Sí! O para que la agarres así y va a quedar escurriendo. Escurriendo. No más de pura curiosidad. ¿Tenemos miel? No sé, no, no creo. ¿Hay peines? Ya te olvidé. No, esto es... Soy mal, Rafa. Ya, pues ni te acordabas que ya habías encargado, ¿qué? No, yo creo que se vinieron... Es un peine esta mamada. ¿Sí sabías? Mira. Y trae espejo. Se mete y... Una urgencia. Ay, este video me sorprendió. Esto está quebrado. ¿Qué? No. Sí. Es plástico, pero no sé por qué se quebró. No sé. Oh, era para poner el teléfono. Para poner aquí el teléfono, para ver videos, y se quebró... ¿La patita? Como la patita. ¿De ese recargo? Pero creo que está bastante así, ¿eh? Todavía sí, ¿eh? Pero está así luego. Creo que costaba un dólar. La pila. Oh. Esto es como cosas para oficina. Para oficina, esto es set.
Mira, aquí viene otra cosa para el teléfono, pero esto es de fierro, como ya en el set incluida, en el kit, ¿cómo se dice? ¿Sí? Aquí se pone el teléfono, ¿o qué? ¿O la tableta? Y viene... Es que pronto vamos a estar haciendo nuestra oficina bien. ¿Y qué trae? Trae... Esto es una engrapadora, Uy, nice. Es de plástico transparente y se ve lo de adentro dorado, de fierro. Lapicero, una para quitar las grapas. Sí. Este es de cinta, para la cinta. También transparente y... Sí. Una regla, por si me hace falta a mí. Unas tijeras para abrir las cartas o así. Y eso... Pinchitas y... Broches y un montón de cositas. También grapas. ¿También son barajas? No. Oh, no, son normal. Todo esto luego lo vamos a organizar muy bien. Oigan, yo por más aretes que les pongo a mis hijas me los pierden. Todos. Y como estos los agarré para mí. No confío en ellas con aretes caros ni conmigo. Estos son de una abejita. Aparte que están bonitos. ¡Ah! Enfoca. Ahorita les enseño. ¿Una coladera? ¿No venía plástico? Para la cocina. Sí, pero no venía plástico. ¿Oh, sí? Ok. ¡Ay, dije otro sencillo! ¡No pegue! ¿Para qué es? ¿Para nada? No, eso es para... ¿Qué es eso? Ok, esto es para las alfombras. Se pega la alfombra y para que pegue en el suelo y no se levanten las esquinas, ¿ok? Como ves que en el cuarto se dobló. Porque luego pasa si te andas caliente. Creo que eso es... Esto es para el baño, ¿no? Oh, es para el baño. Oh, aquí trae todo. ¿Este para qué? Para mí. Para tallar el baño. ¡Ya casi acabamos! ¿Esto para sacar el papel o qué? Para meter la mano, por favor. La niña echa cosas ahí dentro. Aunque me acuerdo que me encantaba otra cosa. Y me gustó. Oh, se pega a la pared, mira. Ahí tenía mucho mofeo, ¿no? Más esponjas para los trastes. Están bonitas. Están bonitas. Estos son unas toallas que he estado usando para la cara, pero saben que, bueno, son como la versión pirata, porque las otras cuestan como $18 y son parecidas. Y esas creo que costaron $4 o $5 y como para secarte la cara. Se me hace bien. Las puedes tirar, reutilizar, pero yo como me... Te secas la cara y te limpias hasta acá, ¿no? Que te chorreó y luego limpias ahí el zinc y el espejo y ya la tienes. Acá de... ¿Tienes? ¿Son para el vino? Son como amarillitos, blancos y negros. ¿Y si ven que tienen arriba como un detallito? Están ahí. Está bonito. Aunque sí como amarillito. Letras, se llaman. Pues, déjenme ver si no hay más. Ok, creo que faltaban dos cosas solamente. ¿Otra bata para el delito o qué? Sí. Y unas chanclas para mí. Esas son para las que tienen trapeo. Oye, ¿y a ti qué te agarré? Te agarré un peine, me tocaron un peine.
Las chanclas. Danielito siempre pregunta. ¿Y yo? A Daniel te agarro el pasaporte. No, son cosas para la casa. Son para los dos. El estropajo para los dos. El peine. No, caña, si nos van a tocar de cada quien. A ver, según tus cálculos, ¿cuántos peines había? Más de 20. Ay, no manches. No. Mira, te los voy a comprobar. No, pero no cepillos para lavar. No, no, para lomo, no, para el pelo, pero de todas las clases. Uno, uh-huh. Dos, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, estoy seguro que no más. No es cierto. ¿Qué? Con una necesidad. 17, ¿verdad? Ese no cuenta. Okay. Bueno, estuviste cerca, yo pensé que 9. Pues es todo, muchachos. Ojalá les haya gustado. ¿Qué opinas? Pues un chingo de peines. todo muy dorado, ¿no? Sí. ¿Así debe de ser? Sí, todo muy cute. Muy bonito, muy aesthetic. ¿Verdad? Pues nada, espero les haya gustado. Díganme si quieren que Daniel nos ayude a abrir más paquetes. Él encantado. Aquí nadie se obligó a nadie, todos vinieron por su voz. Nadie salió lastimado. Pues nada, muchas gracias, espero les haya gustado. La verdad, se me hizo que están súper bonitas las cosas y no está nada caro. Y están bien, no sé cuánto van a durar, pero al parecer se ven bien, ¿no? Mira, Dailin, esos son para ti, para que andes trapeando toda la casa. ¡Nos vemos! ¡Bye!